Cora, soy actriz, vengo del palo del teatro y me dedico al teatro del oprimido desde el año 2007. El teatro del oprimido es una forma de usar el teatro en donde lo que se busca es la transformación social a través del arte. Entonces el teatro del oprimido propone una serie de herramientas y técnicas con el objetivo de poder trabajar opresiones sociales, socialmente construidas, que podamos identificar como miembros de una comunidad y que podamos debatirlas y generar instancias de transformación a través de la escena, a partir del teatro. Lo que vamos a hacer es reforzar la historia a partir de la opresión, el espacio y los personajes. ¡Yo! 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 ¡Oh! ¿Sabes qué? Esos aros son horribles. ¿Dónde te los compraste? Son horribles. Estoy enamorada de vos. Chao. La idea es que en un principio estaría la jefa, la directora, con una supervisora. Yo voy a ocupar el rol de oprimido. El opresor, ¿no? Como que pone, como que un poco se escuda en eso también, como uy, estoy lleno de papeles. ¿Qué hora sería esto? No, claro, yo estoy en otras tareas más importantes. Todos estamos ocupados. Triste. Todos estamos ocupados. Dentro de la práctica del teatro del oprimido, específicamente acá en La Casona, lo que hacemos es seminarios de teatro foro. Lo que buscamos es la intervención del público. O sea, que el público deje de ser un espectador pasivo de una situación y que empiece a probar con su propio cuerpo alternativas de resolución en escena. Entonces, lo que hacemos es armar escenas socialmente identificables con conflictos sociales que puedan ser identificables como opresiones de una comunidad. ¿Qué hora es, chicas? ¿Está? ¿No vamos a comer? ¿Y si esperamos a mamar un rato? No, viste como tu hermana, que siempre llega a la hora que quiere, hace lo que quiere, ya está, chicas, comemos ahí. Las mostramos en escena con toda una estructura y después lo que se hace es se abre un foro, en donde en este foro lo que hacemos es permitir, invitar que la gente pase, que el público pase escena y que rompamos un poco con el precepto de yo en tu lugar haría tal cosa y pruebe qué haría yo en tu lugar poniendo en juego mi cuerpo y no solo mi palabra. Soy lesbiana, mamá. Andate de esta casa, ya es hora que lo sé. ¿Creemos que Mariana o algún personaje en esta escena puede hacer algo diferente? Si puede intervenir algo, la situación cambiaba. La escena puede ser diferente, pero siempre hay, digamos, alguien que intenta convencer a otro de hacer algo que el otro no está en sus planes. El requisito es solamente tener ganas de hacerlo. Es un seminario que es para actores y no actores, para actrices y personas que no se dedican al teatro. No hace falta tener ningún conocimiento previo ni ser de ninguna disciplina teatral, sino que básicamente lo que hay que tener es ganas de participar. Todos somos en la misma situación posibles actores, todo ser humano es teatro, decía Augusto Boal, que es el creador de Teatro del Oprimido, y la idea es poner en práctica eso. Y poner en práctica con la propia idea, con la propia palabra y con el propio cuerpo para lograr un compromiso mayor después en la comunidad en la que habitamos. Sería como un ensayo para después generar alternativas de cambio reales en la comunidad. Teatro del Oprimido tiene un objetivo de acción después del teatro.